Unefón Ilimitado presenta. ¡Desde el norte! Gracias. Casi 20 años. Oigan, y nos vemos más jóvenes. No, más jóvenes. Sí, ¿no? Hay trucos, ¿no? Y pues con esos trucos, Hernán, te ves muy bien. No teníamos nociones de que, pues voy a ser artista. Nosotros lo hacíamos porque teníamos una necesidad. Tener unos tenis era como tener un carro para los pobres, pues para nosotros. Al cruzar la frontera, en inglés estaba diciendo y yo le decía al intérprete, ¿qué hice? ¿Cómo se llama el grupo? Porque son muy niños, les vamos a poner The Little Tigers from the North. Pues sí, que le ponga como sea. Sí, lo que... ¿Hasta qué grado habían llegado en...? Yo nomás a la pura primaria. Pues mi compadre Oscar... ¿Digo, compadre? Nomás de pasada, lleva. O sea, ¿no hay así como peleas, Luisito? No. ¿Para qué? Siempre ganan. Nos acaban de hablar que falleció su papá. ¿Ah, sí? ¿En medio del concierto? Ajá, en la primera canción que íbamos cantando. Perder a tu mamá, tienes más de la mitad de tu corazón, yo creo. De la casa a la cancha, yo hacía como una hora de camino. Todo el camino platicamos. Ahora que voy a jugar, una hora de camino y... ¿Y con quién hablas? Un episodio nuevo que hemos esperado 50 años, así de plano. Porque es una locura su carrera, verdaderamente. 50 años, 80 discos, no les puedo decir más, los ídolos del pueblo, los Tigres del Norte. Gracias, Jordi. Qué bueno. Y un gusto estar contigo. Igualmente, Luisito, bienvenido. Hombre, gracias, Jordi. Contentísimo de estar aquí. Eso, chingada. Mi querido Jorgito, ¿cómo estamos? Jordi, contentísimo de estar contigo. Igual, yo también. Mi querido Eduardo. Muy bien, Jordi. Un placer estar contigo y gracias por la invitación. And hello, Oscar Hart. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Es que Oscar vino muy internacional. No, gracias. Es un placer estar aquí contigo. No, compadre, en inglés. Oh, no. I'm very happy, así nomás. I'm very happy. No más a decir check. Check. Oigan, la última vez que nos vimos fue, bueno, quizás nos hemos visto en algunos festivales o algo, pero sentados y platicando en otro rollo. Sí, cuando hicimos otro rollo. Hace que 17 años, 18 años. Casi 20 años. Oigan, nos vemos más jóvenes. No, más jóvenes. Definitivamente. Oye, entre la chamba y entre lo que nos gusta, y bueno, no sé en su caso, pero en el mío, en el Botox, se está ayudando. Bueno, el que más lo usa es Luis, como es el mayor de nosotros. Sí. Yo de hace mucho tiempo empecé con eso. Con el Botox. Tú eres el más jovencito, ¿no, Luis? Sí, sí. No, es que luego se me hacían unos rengloncitos aquí y dije, ya los voy a eliminar. ¿Ah, sí? ¿Y si te pusiste o no? Sí, claro. Yo también me empecé a poner, pero yo me puse tarde, caray. A mí me habían dicho, es que decían los cirujanos, es que hay que ponerse muy temprano para que no se te hagan arrugas. Entonces yo dije, a estos cuates nos están vendiendo, obviamente. Y ya luego me di cuenta que sí. Que si no te ponías y se te empezaban a hacer los surcos más. Por eso Luis empezó a los 17. Sí, años. A los 17 empezó. Muy bien. Yo y Hugo empezamos al mismo tiempo. Hugo Sánchez. Sí. Es que lo acabo de ver. Un saludo, Hugo. Saludos, Luisito. Oigan, pues bienvenidos. Lo vamos a pasar increíble. Están tomando tecito aquí. De ese lado, tecito también. Yo estoy tomando agua. Ustedes agua, ya saben, agua. Tómense algo con nosotros. Sí. Saludos a toda la gente que está escuchando en todo México, nos está viendo. Cafecito. A la gente de Estados Unidos. Evidentemente, hay muchísima gente allá. Bueno, los Tigres tienen público literal en todo el mundo. Así es que qué padre estar aquí. Ahorita que decía Luisito esto, ¿quién es el más arreglado? ¿Quién es el más preocupado por su imagen, por tal, por las cremas, por tal? ¿Quién las será? Cremas. Ahí tienes uno a tu lado, a tu derecha. No, es que siempre, pues hay que verse bien, ¿verdad? Hay que siempre estar, porque la gente cuando vas a las entrevistas o que estás tocando, pues tienes que verte bien, tienes que representar a ti personalmente y luego la música, pues hay que estar por supuesto, bien. Pero sí. Tú sientes el peinado y que se me vea muy bien mi copete blanco y que me vea acá en mega. Sí, aunque ya han pasado muchos años, ¿no? Y pues ahí hay que... hay trucos, ¿no? Y para eso, ¿no? Hay que... Entonces, oye, pues con esos trucos, Hernán, te ves muy bien. Ay, gracias. Oye, Jordi, le hablan porque ya nos vamos y no va Hernán, no va Hernán. Dice, ya voy en el elevador y se oye la secadora. Oye, ¿quién es el más enojón? El pan y miel. El pan y miel. Sí, la nueva canción, así se empieza. Jorge, a ver, empieza la Jorge, ¿cómo dice la canción? Mi compa, yo tan preguntón
Y aquí mi compa tan enojón. Okay, ahí está la contestación. Ahí está la contestación. No, pero nomás en el disco soy enojón. O sea, nomás en el disco este que el del. Nada más en el nuevo. Sí, nomás en el nuevo. ¿Quién es el más alburero? ¿Seré yo? No, Oscar. No, está entre los dos, yo creo. Oscar y Luis. Ya me ganó Luis. ¿Sí? Pero tú, Oscar, eres así de que sí, doble sentido y tal, y hasta acá, beso pipo, órale a todos. Sí. El nomás check. Órale. Check. Cuando andamos ahí en el camino, pues se le ocurren cosas a uno, más cuando está uno medio cansadón, pues. Claro. Ay, se echa una mentira ahí. Claro. ¿Quién es el más fiestero? Sí. ¿Para qué crees que empecé con el Botox temprano? Claro. Pues para salir y... Oye, es el otro día, allá llegaste a las 6 de la mañana. ¿En dónde? ¿Crees que no nos dimos cuenta? ¿En dónde? Allá en el Mazatlán fue donde llegaste. Mazatlán, fíjate. Sí. Qué bonita es la fiesta del Mazatlán. Sí. No, sí. La fiesta es fantástica porque mariscos, cerveza y hay unas mujeres la muy lindas. No, andaba corriendo en la playa. Pero desnudo, ¿no? Sí. No, es que, ¿sabes qué? Es que dicen que es bueno correr desnudo. ¿Ah, sí? Sí. La arena, el peso, todo. ¿Para qué tenemos ropa así? Pero no sentías que ibas haciendo así como línea. No, dejé un surcón. Oiga, nunca se han metido tantos años, 50 años viajando juntos. ¿Nunca se han metido a nadar desnudos a algún lugar? Bueno, mi compadre Oscar. ¿Quién es el más encuerado? Porque... No, compadre, les iba a contar a Jordi. Cuando usted andaba en shorts y le daba mucha vergüenza que lo miraran en shorts. Oh, sí. Y que usted se bajó el elevador. ¿Y vos eres soundcheck? Sí. En un hotel que tocamos allá en Dallas hace mucho tiempo. Dallas, platíquele a Jordi. ¿Qué pasó? Sí, no, lo que pasó que llegamos temprano y nosotros quisimos, pues como todo el tiempo hacemos cuando hay oportunidad, checamos el sonido. Pues llegamos temprano y todos nos subimos y iba en shorts. Y nos subimos a checar el sonido. Pero lo que pasó es que la gente llegó muy temprano y se empezó a llenar el lugar y yo en shorts ahí. Y no había por dónde salirme. Me da vergüenza con mis popotitos así. Yo también tengo popotitos así. Yo cuando ando en shorts parece que ando caminando de manos. O sea. Oigan, qué padre, es que tienen una hermandad, obviamente, y una amistad y un profesionalismo de 50 años trabajando juntos. Yo realmente no creo que haya un grupo, una agrupación, pues, con este peso, no solamente en este país, sino para todos los latinos, para todo el mundo, porque son muchos, muchos años de hacerlo bien. Le platicaba hace rato Hernando a Jorge, no me acuerdo, antes de empezar la entrevista, que... Qué trabajo, qué humildad de siempre estar ahí, de siempre estar en sus entrevistas, de siempre estar... Qué profesionalismo, porque son... imagínense 80 discos. Imagínense lo que significan 80 discos. Son no sé cuántos temas, más de 700, 800 temas. Tanto trabajo, siempre pendientes, siempre al tiro. O sea, que haya una banda como hoy son los Tigres del Norte, pues es algo realmente que muy difícil se da y es gracias al profesionalismo de ustedes, de su equipo, de su trabajo, su compromiso. Así es que, neta, todos los que estamos aquí, un aplauso. Y este aplauso, mi Dios, se lo sabe. Gracias. Extensivo de toda la gente que nos están viendo millones y millones de personas ahora, gracias a Dios, gracias, en YouTube. Gracias. Pero yo este aplauso se los hago de gracias, Tigres. Gracias, neta, gracias por tantas canciones, porque levantarse temprano, siempre tal, siempre súper bien arreglados, siempre pendientes. En serio, es bien... Pues no es tan fácil hacer eso y hacerlo por tantos años. Muchas, muchas felicidades. ¿Cómo empezó todo esto en Rosa Morada, en Sinaloa, no? En Rosa Morada, Mocorito, Sinaloa. En Mocorito, de muy chavitos. Cuéntenme un poco cómo era la infancia de los hermanos, cómo era cuando estaban chavitos, cómo era cuando, bueno, pues en paz descanse, doña Consuelo y don Eduardo. Pues ustedes estaban chiquititos. ¿Cómo era, Jorge? Bueno, en el rancho, pues, un rancho muy pequeño donde nosotros nacimos. Y era algo así como muy pocas casitas. Uh-huh. Y nosotros íbamos a la escuela. El inicio de nosotros es como... comienza en la escuela precisamente cuando te hacían saludar a la bandera todos los lunes y cantar a una canción. Nos hacían cantar. Y de ahí sale el que nosotros cantábamos
saludando a la bandera, okay, todos los lunes. Ay, contrabando y traición, no, no. No, todavía no existía. Y es como muy bien. Ni el carro rojo. Ni el carro rojo. No, 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 todavía no, no había nada de eso. Entonces, pues las canciones que se sabía uno, que aprendía, ¿no? Entonces, ahí empezamos a llegaban los húngaros, los del a dar cine, cine ambulante, y ponían unas lonas, y nosotros en las noches pues anunciaban la película de Fernando Casanova, El Águila Negra, y pues todos nosotros queremos chiquillos y pues queríamos ver las películas, pero no teníamos dinero para entrar a ver el cine. Entonces se nos ocurrió ir a decirle al del sonido que podíamos cantar ahí para que la gente que iba llegando ahí del pueblo pues nos oyera cantar ahí y poder con el micrófono, película con el micrófono y la película, pero no nos dejaban entrar al cine. Okay. No nos daban chance. Entonces, ¿ahí les dijeron que no? No nos dejaban. Lo que pasa es que entrábamos, allá en el rancho decimos, nos barríamos, o sea, nos metíamos por debajo de la lona y nos escondíamos ahí para ver las películas. ¡Wow! Entonces, ahí comienza la historia de nosotros como músicos y como cantantes o como nos quieran llamar, ¿verdad? ¿Quién iba a pensar que se metían para ver las películas por abajo, barridos, sí, y que después iban a hacer películas? Sí, hicimos. Porque los Tigres del Norte han hecho películas, discos, muchísimas cosas, ¿no? Pero dices, si les hubieran dicho en ese momento, a ver, les voy a enseñar una foto de una película de ustedes ya súper famosos, no lo hubieran creído, ¿no? No, no, era como en esos tiempos de lo que platica Jorge, porque a mí también me tocó un poco de eso, porque no somos de muchos años de diferencia. Jorge, ahorita tienes 40, yo tengo 38. No, 34. Son 2 años, ¿no? 34. Entonces, había pues todos los plebes allá en el rancho, pues no teníamos dinero para pagar y sí nos barríamos. O sea, alguien le levantaba la luna un poquito y íbamos adentro. Pero los húngaros eran bien abusados. Pues si no he vendido boletos de los chamacos, pues para afuera. Y así estábamos, ¿no? Pero en el tiempo ese, cuando anunciaban las películas, sí, lo que dice Jorge, sí, nos dejaban cantar, pero no nos dejaban entrar al cine gratis. Pero con el tiempo llegaron unos húngaros allí a La Morada, porque así se le dice al rancho, Rosa. Ajá. Morada, pero todo el mundo dice La Morada. Ajá. Llegó otro circo, bueno, ya era ahora un circo que se llamaba el Circo Ponce. Entonces, mi papá y el abuelo, esos se hicieron compadres de los del circo. Ajá. Y entonces, en el tiempo que llegó el circo, también llegaban los húngaros. Entonces, un tío de mi papá, hermano de mi abuelo, era el síndico del pueblo. Uh-huh. Y entonces, pues, como les tenía que dar permiso, pues era el circo o el cine, ¿verdad? Era el circo o el cine, porque, pues, pero pues los circos eran chiquitos, las carpitas, claro, no sé, chiquitas, ¿no? Y también el cine, ¿no? Nomás que el circo, pues ya ves que la carpa, pues, es techada y más, sí, grande, ¿no? Bueno, el caso es que había ese problema de que, pues, ¿qué se va a quedar, el circo o el cine, verdad? Entonces, pues, ganó el cine. Okay. Entonces fue con nosotros. Nosotros queríamos que ganara el cine, sí, porque podíamos cantar en el micrófono. Entonces, los húngaros iban, porque nomás había dos calles grandes en el pueblo, pues todavía nomás había dos calles grandes. Uh-huh. Y entonces se ponían a anunciar. Y pues nosotros nos íbamos con ellos y cantábamos, ¿no? En la calle, en el carro, pues, donde anunciaban. Ah, en el coche iban cantando, sí, para llamar a atención, sí, que la gente, sí, fuera al cine. Sí, ¿qué gente cantaban, Hernán? Pues cantábamos como, por ejemplo, eran canciones como de José Alfredo Jiménez, de Los Alegres de Terán, que son los de la música norteña que nosotros escuchábamos, ¿no? Y de esas son las canciones que cantábamos. Y lo que Jorge que te platica de... En el rancho antes se acostumbraba, no sabemos si ahora se acostumbrará, pero cuando nosotros estábamos niños, todos los lunes antes de entrar a clase nos formaban y era como el honor a la bandera. Sí, o sea, sí, todavía lo hacen. Saludar a la bandera y ahí cantábamos, o en los desfiles que siempre también cantábamos. Y en los desfiles o el saludo a la bandera siempre se cantaban pues las canciones de la revolución de Pancho Villa y todo eso, la tumba de Villa y todo eso, el Siete Leguas y el Caballo Prieto Azabache, las que cantaban a Pancho Villa y pues así fue como
como empezamos a cantar el micrófono, ¿no? ¿Había juguetes en esa época? ¿Como hermanos? ¿Había juguetes? ¿No? Los hacíamos nosotros con... No recuerdo haber tenido juguetes en mi haber. Pero hacíamos tractores, le decíamos nosotros a los elotes, a las mazorcas de los, cortábamos pedacitos y con un palito y una horquetita. Ajá. Y empujábamos, decíamos que era el tractor para arar la tierra, ¿me entiendes? Y esos eran los juguetes de nosotros, ¿no? Bueno, wow. Míos, ¿no? Oigan, y después se dedicaron también al rollo de la maderería, ¿no? Oscar fue tu, y sabes hacer cosas de maderería buenas, o sea, hoy podrías hacer algo para tu casa o no sé, un mueble, sáquese, así, ¿o no? Sí. Sáquese los dedos que se cortó y que se los implantaron. Ah, luego me lo corté con una canteadora, es un cepillo eléctrico que tiene un rodillo con una navaja muy filosa. Ajá. Iba cepillando un pedazo de madera. Ajá. Y te había un nudo de la madera y botó así y se me cayó el dedo en la pura navaja. No. Lo bueno que nomás me quedó un pedacito y me alcanzó a salir la uña. Okay. Esta uña que tengo que... ¿Para tocar no te complica? No, para nada, porque nomás fue la casa de la punta de los dedos. Okay. Pero sí hago cositas así. La primera vez que hice una cosa en la casa, me dijo mi señora, oye, pues no tenemos roperos. Hazme un ropero, si es que dices que eres carpintero. Pues sí lo hago, le dije. Pero como yo no tenía dinero para comprar la madera buena, pues compré una de 2 pulgadas, así, de unas tiritas así. Y según yo lo armé, ya cuando pusieron la ropa, que se cae el ropero. Se cayó todo. No me la acababa la burla ahí. No, ni pensar en el salto del ropero, ¿no? Solo te subes de ese ropero y bueno, se... Sí, me dicen, no, yo creo que no eras carpintero, eras puro que juntabas el aserrín. Oigan, ¿y sus papás en un principio trabajaban la tierra? Sí, mi papá fue campesino toda su vida, ¿no? Porque era ejidatario y tenía su tierrita, ¿no? Y pues nosotros, y todos los hermanos, porque mi papá, pues en ese tiempo se acostumbraba que todos vivíamos en el mismo, o sea, donde vivían mis abuelos por parte de mi papá, ahí vivían todos los hermanos. Okay. O sea, todos tenían su casita. Uh-huh. Y todos los hermanos tenían su tierra. Y nosotros sembrábamos, o sea, nosotros atrás del arado, porque se sembraba con mulas en ese tiempo. Muy poquita gente tenía tractores en esa época, ¿no? O sea, en la casa se había mulas de ustedes. Sí, bueno, aparte de nosotros, de mulas también. No, sí había muchas mulas. Pero mira, el problema era que allá cuando estás en el rancho, pues el problema para uno como chavito, es como plebes, que los papás te ponían a trabajar igual como si estuvieras grande. O sea, había que levantarse bien temprano. Cuando ellos se levantaban a poner las guarniciones a las mulas, porque les ponen los collares y las cadenas para cuando van al cerco allá para jalar los arados. Ajá. Entonces, pues eso todo, eso lo hacen antes de irse, ¿no? Y pues cuando va todo el sonidero de las cadenas y todos los campesinos que van a sus tierras, ¿no? Y nosotros sembrábamos, nosotros íbamos atrás del ¿qué sembraban? Arado. O sea, milomaíz, maíz, ajonjolí, garbanzo. Y y lo difícil era que nos levantaban igual que los demás, adultos, que los adultos. Sí. Y aparte, antes de que ellos acabaran de hacer todos los pares, porque ya ves que dos mulas, o sea, casi siempre eran dos mulas o dos machos, nunca ponían como un macho y una mula porque andaban ahí. Sí, calentones. Sí, coqueteándose, ¿no? Coqueteándose. En serio, sí. No, y un coqueteo de un burro es de este tamaño, dice. No, luego te cuento algo sobre eso. Pero entonces, antes de eso, teníamos que ir allá al cerco, a cortar bledo, ya cuando ya había con el tiempo de aguas. Ajá. El bledo es una planta que se comen los coches, le hicimos allá los cerdos, los marranos. Ajá. Y había que ir a cortar eso para darle de comer a los marranos, y luego bajar la pastura del garbanzo de arriba de un terrado de una casa con techo de tierra, y no, y para que comiera, para darle comida a las vacas, y había que darles también agua. Y todo eso lo hacía mi mamá, fíjate, nosotros le ayudamos a mi mamá a hacer eso. Wow. Y mi mamá se levantaba, todos nos levantábamos igual,
¿verdad? Porque nosotros, la familia de nosotros, los hermanos, éramos los más mayores de toda la familia, porque mi papá era el mayor de todos los hermanos. Entonces, pues, nos tocaba toda la friega. Claro, Luisito, estabas muy chiquito, ¿no? No, yo todavía, no, todavía nacía, no nací. Eras todavía un pequeño espermín norteño. ¿Quién sabe si todavía existe, todavía, si ya andaba en eso mi papá, ¿eh? No, porque tengo mi hermana Neide y luego mi hermano Freddy también. Entonces, yo no sé cuándo ya vivía Freddy, lo que estás platicando. No, no todavía no vivía. Todavía no. Todavía ni estaba yo en los planes. Claro. Ni cerquita. Luis nació en Mexicali porque todos nosotros nacimos en Sinaloa. Ok. Y Luis es el único extranjero. Dice mi mamá que ya venía hecho yo de allá, quién sabe. Se acuerda del acto. No tenías estilo sin como yo le hacía la broma a mi mamá, le digo, mamá, ¿se acuerda del acto usted para que se acuerde que me hizo allá en la morada? Ah. Sí me acuerdo. Decía. Sí me acuerdo. ¿Cómo empezó el grupo? Me vas a platicar un poquito, mi querido Jorge. ¿Cómo arrancaron los Tigres del Norte? Bueno, primeramente empezamos a cantar ahí en el rancho. Un servidor y mi primo Oscar. Oscar cantaba conmigo antes, uh-huh. Yo tocaba la guitarra, Oscar la redoba y bailaba. Entonces, todavía baila, Oscar. Y ahí empezamos a hacer como la gente iba y nos buscaba para que cantáramos serenatas. Acostumbraban a llevarle serenata a la novia, a la muchacha que les gustaba al pueblo. Y la gente cuando se tomaba un trago por ahí, iban y nos buscaban para que les cantáramos corridos, historias de ahí. ¿Y les cobraban ya ahí una lanita? Pues a veces nos daban y nosotros, porque nos gustaba el ambiente, pues no, lo hacíamos también por tratar de aprender también y desarrollarnos ahí, ¿no? Y así empezamos. Pero ya después, ya no, me fuimos a Los Mochis con Oscar en Los Mochis. Después ya invité a mi hermano Hernán. Hernán tenía 7 años cuando se fue conmigo a Los Mochis. Es que te dije, y ya vivíamos ahí y ya tocábamos ahí en Los Mochis. Y Oscar tenía un tío que era carpintero. Y mi primo hermano de Oscar, Juventino, también estaba ahí en Los Mochis. Y ahí fue como nosotros empezamos a juntarnos. Oscar cantaba conmigo y Hernán empezamos a que cantara también conmigo. Y empezamos a... Ya invitamos a mi hermano Raúl también. Y nos fuimos... Oscar, Hernán, Raúl y yo. Y nos fuimos a Los Mochis. Y de ahí en Los Mochis empezamos a trabajar en una cenaduría que se llama Sammy's. Y ahí la gente iba, nos buscaba. Y de repente se nos empezaron a buscar gentes ahí. Y empezamos a ir a los radios. Y cantábamos en vivo en los radios. Entonces... Había un programa ahí que se llamaba La Fogata Norteña. Okay. Y nos daban oportunidad de que cantáramos a las 11 de la noche. Okay. Íbamos y cantábamos ahí. Y en esa y después de ahí del canto, la gente llegaba y nos llevaba a trabajar a sus casas, a sus fiestas que tenía. Y ahí fue cuando empieza nosotros a conocer un poquito el ambiente de ahí de Los Mochis. Y de repente, pues, ya no nos empezamos a ver que ahí teníamos ya como unos 6-7 meses. Ajá. Y de repente una persona me dice, oye, pues, ¿qué están haciendo ustedes aquí? ¿Por qué no se van a otro lado? Aquí les pagan, no sé, 50, 60 centavos por una canción. Váyanse a la frontera. En la frontera, por una canción, les van a dar $1. Y allá son 12.50 por cada dólar, dice. En aquel 12 tiempo. 12 veces más. Dice, mejor váyanse allá a la frontera. Entonces yo pensé, pues tiene toda la razón. Y justamente decidimos y, oye, pues nos vamos a ir a Mexicali, porque ya tenemos una tía. Pues vámonos a Mexicali. Y nos fuimos a Mexicali. Y ahí empezamos a trabajar en Mexicali también. En los restaurantes, porque éramos niños y pues no nos dejaban entrar a los lugares grandes de donde se vendía bebida. Nomás cantábamos en restaurantes. Ah, pero bien chiquitos. Y ahí estuvimos en Mexicali. De repente se nos da la oportunidad de una caravana que iba a Estados Unidos a hacer una...
iban a hacer una presentación en una prisión en Soledad, California. Entonces nosotros dijimos, me invitaron el señor que todos los lunes lo que ganábamos se lo mandábamos a mi papá y mi mamá por el telégrafo. Y ya íbamos ahí iba a poner el dinero. Y me encontré un señor y me decía, oye, pues, ¿qué hacen ustedes? Porque todos los lunes vienes y depositas aquí dinero. ¿Qué haces? Le dije, pues, somos músicos. Ah. ¿Qué eran otras épocas, no? Porque ahorita tú vas al cajero y él te dice, ¿qué haces? ¿Por qué depositas tanto? Sí. Ahí todavía podían platicar sí. Con calma, ¿no? Y ya me dice el maestro Leonides, nos conocimos y me dice, pues, fíjate que, pues son músicos. Fíjate que yo represento músicos, yo hago en las ferias de Tecate y me empezó a platicar. Ah, pues qué bueno, pues nos vamos a hacer amistad. Y pues todos los lunes yo iba ahí y ya un día me dice, ¿sabes qué? Me acaba de llegar una oportunidad de que vayamos a Estados Unidos. Voy a llevar una caravana. ¿Te gustaría que ir con el grupo? Y digo, pues déjame preguntarles a todos, a ver si quieren ir. Y ya les pregunté a los muchachos, oye, que nos dan oportunidad de ir a Soledad, California, a una prisión, a cantar gratis para los presos que están ahí latinos, que es nada más como te dan la visa para que vayas 3-4 meses ahí y entras y para conocer. Y bueno, pues vamos. Pues nos fuimos con esa caravana, éramos 8 números que pues, se presentaba fonomímicos, un mariachi, una cantante mujer, un cantante hombre, nosotros y dos personas más que hacían el show, ¿no? Entonces. Pero ahí iban a pasar con la visa. Íbamos, sí, y nos. Ya. Legalmente. Legalmente, sí, y nos consiguieron la forma 13 que le llaman, uh-huh. En aquel tiempo, ¿no? Que la forma 13 nos firmas y consiguen los datos de los pasaportes para conseguirles todo. Y sí, ya nos dimos la información y fuimos a trabajar allá. De repente ahí, pues, al cruzar la frontera, pues nosotros éramos muy niños y dice el emigrante que, ¿cómo se llama el grupo? Porque no teníamos nombre, la gente nos decía lo como ellos querían, ¿no? Okay. Pues, no tenemos nombre, ¿no? ¿Cómo se llama, no? Pues, dijo el migrante, un americano, dice. ¿El, pues, de seguridad? El de migración. Ajá. Dice, no, pues son muy niños, les vamos a poner. En inglés estaba diciendo y yo le decía al intérprete, ¿qué dice? Dice que se les va a poner The Little Tigers from the North. ¿The Little Tigers from the North? No, los tigritos del norte, que en español. Pues sí, que le ponga como sea. Sí, lo que. Así que no nos vamos a quitar el nombre, y aquí estamos 50 años después, ¿no? Sí. Y así él lo bautizó. Digo, pero no les vamos a poner. Los tigritos, los vamos a poner los tigres porque van a crecer. Okay. Y entonces, vamos a poner los tigres del norte. Y ese migrante nos bautizó como los tigres del norte. ¡Wow! O sea, que él puso el nombre. ¿Alguna vez lo volvieron a ver? No, nunca lo volvimos a ver. O sea, nunca porque ustedes pues, evidentemente, se fueron haciendo muy famosos. Nunca se acercó a alguien que llegara, oigan, yo fui aquel señor de seguridad de migración. No. Sí, no. Pasó el tiempo y nosotros no nos comunicamos más bien. Nunca pensamos que nosotros íbamos a tener nombre de artístico como artistas. Claro. ¿No? Entonces no teníamos nociones de que, pues voy a ser artista y quiero andar en el ambiente todos los días. O sea, nosotros lo hacíamos porque teníamos una necesidad de darle el sustento a nuestros padres, ¿no? Claro, wow. Entonces ahí nacen los Tigres del Norte, ahí nace inclusive el nombre, el grupo ya existía, estaban muy chicos, nunca llegaron a pasar, ahorita vamos a ir rápido a un refil, pero nunca tuvieron que pasar en algún momento. Digo, los Tigres del Norte, pues yo creo que una de las comunidades más importantes pues son los migrantes, la gente que está fuera de su país, la gente que está trabajando por su familia, y ustedes han pues hecho mucha empatía y mucha cercanía con todos los migrantes. ¿Nunca tuvieron ustedes que pasar en algún momento la frontera de otra manera que no fuera con papeles? Estuvimos ilegales allá porque se nos terminó la visa. Okay. Porque fíjate que cuando llegamos ahí que trabajamos en la prisión de Soledad,
Nos fuimos a trabajar con un señor que se llamaba Manuel Morales. Y él tenía un lugar que trabajaba, que hacían shows todos los domingos. Pero entonces esta persona que nos llevaba, un día que estábamos, nos quedamos ahí unos días y íbamos y nos presentábamos con un señor en el Paseo de las Flores, se llamaba el lugar, en San José, California. Y de repente un día nos levantamos y me encuentro al señor Manuel y le digo, me dice, oye, ¿y ustedes qué están haciendo aquí? Le digo yo, pues aquí estamos en la... Dijo, no, los demás de la caravana ya se fueron. ¿Cómo que ya se fueron? Sí. Le digo, oye, pero se llevaron los pasaportes, se llevaron todos. Pues sí, pues ya se fueron muy temprano, me dijo. Dije, ¿y ahora qué vamos a hacer nosotros? Entonces me dijo, pues no, pues quédense aquí con... Aquí, quédense con... Empezamos a platicar y me dice, pues yo tengo una casa ahí abandonada y vive mi mamá, tengo unos cuartos ahí. Mi mamá le va a dar mucho gusto que a lo mejor ustedes les puedan hacer compañía. Y le dije, no, pues vamos aquí. Y nos mandaron a un cuartito y ahí íbamos y conseguíamos para dormir ahí en el suelo en ese lugar, ¿verdad? Así como nosotros nos quedamos ahí en San José con ese señor y tocábamos los domingos en su lugar. Ok, pero sin papeles, o sea que estaba peligroso. Todavía teníamos, porque no se nos vencían, todavía faltaba como un mes y fuimos con un señor que nos, o sea, nunca se me olvida, Nick Guerrero se llama el amigo, e íbamos con él porque era como el que arreglaba migración. Oye, pues queremos una extensión porque queremos juntar dinero para regresarnos. Y dice, sí, bueno, yo se los voy a conseguir y no sé qué. No, nunca nos consiguió. Entonces, pues ya empezamos a ver cómo lo vamos a hacer. Y ahí fue cuando comienza la historia de nosotros de buscar cómo hacerle para quedarte en el país. Y empezamos a buscar qué cosa de comunicación hay para que el grupo, para que todos nosotros podamos tener el sustento y ganar un poquito para hacer regresarte o vivir ahí un rato. Mantenerse, regresarse y seguir mandando algo a su casa. Oigan, por cierto, antes de seguir con la entrevista, voy a recomendarles algo que les va a servir para ahorrar en estas vacaciones. Por supuesto, estoy hablando de Lo Bueno, Bonito y Unifón Ilimitado para que hagan lo que hagan esas vacaciones, estén comunicados, la pasen increíble. Imagínense, van a poder hacer llamadas, enviar mensajes, navegar en internet y disfrutar de sus redes sociales ilimitadas hasta por 30 días y solo con activar su equipo con Unifón Ilimitado. Está increíble, ¿no? Bueno, yo voy a ir acabando la entrevista para arrancar las vacaciones con todo, así como yo creo que deben de ir ustedes. Ahora, ya lo saben, amigos, no lo olviden y pónganse pilas con Unifón esas vacaciones. Volvamos a la entrevista, que la verdad está más interesante que nunca. Así es que, pero por favor, recuerden que para consultar coberturas, tarifas, términos y condiciones de esta promo en unifón.com, ahí está toda la info que necesitan. Ahora sí, regresamos a la entrevista. Nuevo disco. Vamos, traemos una canción nueva que se llama Pan y Miel. Pan y Miel. La estamos promoviendo. Y nos toca que estamos aquí en Ciudad de México, pues promoviendo la canción, que es una primera grabación de un disco que, o sea, todo el contexto todas las canciones que vamos a presentar, que queremos tenerlo listo para el mes de septiembre, primeramente Dios. Así es que estamos aquí dándoles a conocer nuestro más reciente grabación que hemos hecho para el público. Seguramente cuando mucha gente lo vea, Pan y Miel ya está el video, véanlo, búsquenlo, porque quiero que me platiquen de La Banda del Carro Rojo también, quiero que me platiquen de Contrabando y Traición. O sea, bueno, hay tantas canciones y tantos temas que platicar, Pacas de Aquilo, si las conocían o no las conocían, ahorita vamos a platicar entonces de La Puerta Negra, bueno, de todos los temas que pues se han hecho real himnos, ustedes los hicieron himnos, ya son canciones ya, ahora sí que para todo el mundo y cualquier, ya no solamente digo mexicano, cualquier latino, estadounidense, tal, conoce las canciones. Pero a ver, nos quedamos nada más en que estábamos, ahorita voy a llegar, porque ustedes estaban todavía más chiquitos, bueno, Oscar creo que sí ya estaba en esta parte donde estaban en Estados Unidos, Eduardo, no sé, ¿tú ya estabas o todavía? No, yo todavía no. Todavía no, todavía estabas muy chiquito. Sí. Tus papás estaban esperando la época del frío. Apenas. Sí, no, cuando ellos se fueron a Estados Unidos, yo creo que yo tendría como
dos o tres años. Estaban muy chicos. Sí, estaban muy chicos. Oigan, y entonces, bueno, no hablaban inglés, se quedan en Estados Unidos, se terminan los papeles. Entonces, ahí sí, pues uno tiene que tener cuidado con la migra, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo le hacían? No, pues... rápido agarrar abogados y ese tipo de cosas. Con el señor Manuel nos empezó a ayudar y empezamos a tener ya una como alguien que nos podría ayudar ahí. Pero conocimos a un señor que nos en una radio Coffee se llamaba, ahí en que era, es transmitida de Oakland, California, llegaba a San José, y había un señor locutor, el señor Valenzuela. Ese señor locutor tenía 2 horas diarias de radio. Entonces nosotros aprovechamos y lo transmitía de una supermarket que se llamaba Pink Elephant Market. Pink Elephant Market. Ahí, se llamaba el lugar y ahí vendían. ¿Todavía existe? Todo el... ¿Todavía existe? Todavía existe. Venden tacos todavía. Sí. Sí, que bien informado está, Luisito. Pues sí, pues hay que ir a los tacos y al pan. Pan y miel. Yo iba a preguntarte a qué hora sales al pan. Es el único restaurante que vende taquitos de tripa. A todas horas. Oh, qué rico. En serio, casi no hay, no, allá casi no hay así. Bueno, en la era nosotros vivimos casi, y es lo único que los tiene. Sí, porque se extraña la comida. Sí. ¿Qué hicieron para trabajar? Por ejemplo, mientras están chavos, bueno, están cantando, pero ¿no buscaron trabajo para poderse mantener? Bueno, sí. Yo levanto la historia que Jorge está contando desde el señor Manuel Morales. Nosotros vivimos con la mamá del señor Manuel Morales. Oscar, mi compadre Oscar, bueno, en ese tiempo pues no éramos compadres porque no teníamos familia, todavía estábamos plebes y solteros. Mi compadre Oscar y mi hermano Raúl y yo vivimos con la señora Úrsula, se llamaba la señora. Ya estaba muy mayor la señora, pero era bien buena gente la señora, nos empezó a querer como si fuéramos familia. Nos dejaba entrar a la cocina, de primero ya no, éramos como muy cohibidos porque pues estábamos en casa ajena. Y sí, nos dieron un cuarto bastante grande para los cuatro, ¿no? Y después, pues Jorge fue el primero que no estaba ya con nosotros porque se consiguió una novia, Jorge. Ah, sí, Jorgito. Eso se va a decir. Ay, no platican esas jóvenes cosas. Hay que platicar otras cosas. Bueno, el caso que Jorge, pues, se casó bien jovencito, Jorge. ¿Y es tu misma esposa? Y en la... Pero por eso fue muy bueno, ¿no? Yo creo que él pensaba, bueno, pues, ¿verdad? Así, bueno... Jorge, cuando Jorge se casó. O sea, bueno, todos nos quedamos pensando, ¿qué quiere decir? Quiero decir que cuando Jorge se casó, yo me fui a vivir con Jorge. Ah, ¿tú te fuiste a vivir con Jorge? Sí, pero Oscar y Raúl y yo vivimos mucho tiempo. Pero antes de eso, Jorge siempre era como muy estudioso y quería que nos educáramos. Y sí, bueno. ¿Y qué dijo? ¿A la escuela todos? No, ¿o qué? Sí, íbamos a la escuela. Lo mandamos a la escuela. Todos íbamos a la escuela de adultos. ¿Hasta qué grado habían llegado en...? Bueno, yo nomás a la pura primaria. Okay. Y él fue parte de la preparatoria. Y pues, mi compadre Oscar... ¿Digo, compadre? Nomás de pasada. No, mi compadre fue hasta tercero porque fue conmigo a tercero. Ok, tercero de primaria. Y estaba bien grandote y todo estaba bien chiquito. Y mi compadre era bien... Pero muy cabezón. O sea, no, que de eso no vamos a hablar, ¿no? Dijeron que los burritos hablan después. De los burros hablamos después. Entonces, pues, mi compadre Oscar, usted fue conmigo a la escuela en tercero. Y usted era el más grandote de todos, era el más mayor de todos. Pues todos estábamos chiquitos. Bueno. ¿Y nunca chambearon en medio de todo esto en chambitas? Sí. ¿De qué? ¿De qué chambearon cuando estaban ahí? Ya te voy a contar una historia para que la gente que nos está escuchando, ajá, que nos está viendo, pues tenga un poquito de break, de contexto, de todo, de sonrisa, porque allá pues antes escribíamos nomás las noticias para el rancho, eran nomás por carta, pues no había teléfono en el rancho, había teléfono con el síndico, pero pues, ¿verdad? Entonces, pero el caso es que era por carta, ¿verdad? Hasta en ese tiempo hasta podías mandar, no sé, 20, 30 dólares en carta y a veces no se perdía, okay, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo pues era, bueno. Entonces Jorge le escribió a mi mamá y le dijo que trabajaba en un colegio, porque Jorge trabajó en un colegio.
Y Jorge le escribió para allá, para el rancho, y Jorge le dijo que trabaja en un colegio. Entonces, cuando contestaron de allá, pues, Jorge trabaja en un colegio. ¡Wow! Jorge ya trabaja en colegio. Sí, es maestro o algo, ¿no? Entonces, entonces, una vez trajeron a mi mamá a Mocorito para que hablara por teléfono y habló con nosotros. Y ya Jorge ahí, y ya hablamos todos. Y luego, cuando me lo pasó a mí, porque yo lloraba cuando me vine de allá, porque yo estaba bien chiquito. Cuando claro. éramos mucho, yo lloraba en la noche porque yo quería estar allá con mis papás, ¿no? Entonces, ya mi mamá me dice, ay, que mi hijo Jorge es como su papá y ustedes, y cuídenlo muy, respétenlo. Y no, pues sí, mamá, no se preocupe. Y ahora ya trabaja en un colegio, es maestro. No, le dije, mamá, es el que limpia ahí, es el janitor. ¿Sí? Y surte la comida en el congelador. Siempre andaba malo la gripa porque trabajaba en el congelador. O sea, llevaba la comida al congelador. Y tu mamá orgullosísima, ya, Jorge pensaba, es maestro. En el rancho pensaban que era maestro del colegio. ¿Y, sí, ¿y qué hacías entonces en el colegio? Ahí empecé limpiando las carpetas estas. ¿Las alfombras? Alfombras, limpiando vidrios, limpiando techos. Era el colegio de San José State College. Y es en inglés. Oh, inglés. No, no, no. ¿Cómo dijo? Sí, muy bien. San José State College. Pues llegué ahí, un gran amigo me invitó y como yo decía, bueno, me enfadaba porque yo era muy desesperado en, ¿qué voy a hacer? Toco en la noche, llegamos en la madrugada, pero a las 6, 7 de la mañana yo andaba buscando qué hacer. Entonces, pues, conocí unas personas y me dijeron, ¿quieres trabajar? Sí. Y me encontré a este señor Manuel y me dijo, Yo trabajo en el colegio en el San José State. Le dije, pues consígame chamba ahí. Digo, pues te consigo lo que yo hago. ¿Y qué hace? Pues yo limpio, nos dan un lugar para limpiar todos los días, el mismo lugar. Y limpia los baños, limpia pues yo lo acompaño. Y yo me iba para allá con él. Y así empecé con él a trabajar. Y el señor que administraba el colegio le preguntó a él, ¿y él qué hace? ¿Qué es o qué? No, pues es mi amigo, pero anda buscando trabajo. Y me dice un americano, Mr. Donald se llama, y me dice, oiga, dice, ¿qué más sabes hacer? Le dije, pues lo que usted quiera. O sea, yo aprendo. Si no lo sé, lo aprendo. Eso, chingues, que eso es el pedo de los mexicanos, que somos así. Yo aprendo. Usted dígame qué quiere. No, pues me dijo, pues vente conmigo. Te voy a llevar a un refrigerador a las comidas, a refrigerar todas las comidas. Y ahí, pues eso es lo que hacía. Y ya después me dijo, no, te voy a poner a que me vayas a comprar el producto y lo ordenas y a esta forma aquí pones. Y yo decía, el inglés, ¿cómo lo voy a hacer? Que la ketchup y que esto y que el otro y la piña. Y tenía que ordenar las comidas para que trajeran la comida al colegio, en ese departamento. Y entonces me enseñaba él, me decía, no te preocupes, siéntate aquí conmigo, yo te voy a decir cómo se escribe. Y tú, ¿cómo la llenas? Y ya después tú, pues... A tú solito te sigues. Sí, si tienes una duda, vas y agarras un bote y tú fijas cómo está escrito y tú le escribes. Así fue como yo empecé a aprender más inglés. Okay. Entonces ya yo hacía los pedidos. ¡Wow! Y luego ella me decía... porque todos los días llegaba y decía, ahora vas a hacer otra cosa. No vas a hacer lo mismo. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Vas a vender los hot dogs aquí? Ajá. Y pues usted dígame, y se iba conmigo el señor, y estaba el carrito de los hot dogs. Ajá. Y pasaba poníamos a los estudiantes en la mañana, y ya poníamos el carrito de los hot dogs ahí, y los chamacos pasaban, que un hot dog, pues yo les agarraba el hot dog y les entregaba su hot dog, y eran, sí. Y ya pagaban, ¿no? Ahí una caja y echaban el dinero ahí. Es todo lo que hacía y pues ya. Después me dijo, no, ahora si así me veo cambiando,
ahora tú vas a aprender a hacer el café y vas a aprender a hacer. Total que llegué a aprender casi todo lo que es, lo, cómo se manejaba el colegio. Y ya después ya me salí, y ya, yo, ya cantábamos y pues ya no aguantaba el sueño porque nos íbamos a trabajar y yo era el que manejaba y era el que tenía licencia para manejar el los carros. Entonces, pues nos tocaba ir a Fresno, por ejemplo, era 3 horas de camino y venir y a veces tocábamos los domingos. Y yo tenía que estar en el colegio a las 6 de la mañana. ¡Madre santa! Y trabajaba de 6 a 3 de la tarde. Y llegaba a la casa y pues nomás me echaba un baño y vamos al y a veces que le decía a mi amigo al que cuando le decía, dile que me mande ahora allá donde trabajas tú, donde trabaja usted, señor Manuel, para que me dé chance de dormir un ratito ahí en el baño. Porque no aguanto el sueño. Ah, man. Le decía, Mr. Donald, Jorge se va a ir conmigo a trabajar allá. Ah, pues sí, que se vaya contigo. Y me iba con él, con Manuel, mi amigo, y me íbamos a limpiar el cuarto ese. Ajá. Y pues yo tenía oportunidad de descansar los lunes ahí con él. Y todos los lunes me iba con él. Le decía al señor, quiero ir ahí, no me manda allá al refrigerador porque está muy helado. Ya me afectaba mucho porque como cantaba. Claro. Y pues el frío de los refrigeradores. Aquí hay dos cosas que rescato bien interesantes y que en serio se las aplaudo muchísimo. Y es, por un lado, todo este asunto del mercado de Estados Unidos, de mucha gente inmigrante, mucha gente que no se identifica con los Tigres del Norte solamente porque las canciones son buenas, porque las letras son buenas, sino porque ustedes realmente saben lo que fue ese trabajo y porque realmente lo conectan, porque la gente que los está viendo y cantando y escuchando dicen, o sea, una cosa es hacer algo de alguien que no conoce y otra cosa es ustedes que sí se la rifaron ahí y tuvieron que trabajar, o sea, simplemente es, voy a trabajar de lugar para ver si me puedo dormir un rato en el piso, porque sí, yo cuando voy a Estados Unidos siempre digo con los compañeros que trabajan allá y digo, es que es trabajo, 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 dormir, trabajo, 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 dormir, para mandar a su familia, para mandar a su casa. Entonces, ahí hay una conjunción muy fuerte con los Tigres del Norte. Y dos, la disciplina. O sea, este asunto de trabajar siempre, este asunto de hacerlo bien, este asunto de siempre querer aprender, me parece fantástico. Ahora, Jorge, bueno, nos platica un poco cómo se fundó el grupo, cómo empezó el asunto, cómo salió el nombre de los Little Tigers, luego los Tigres del Norte. Pero también veo que, como te decía tu mamá, oigan, háganle caso a Jorge, que es como su papá ya, tal, tal, pues que va llevando al grupo. ¿Cuáles son las reglas del grupo? O sea, hoy en día, ¿cuáles son las reglas del grupo? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué no se puede hacer? ¿Cuáles son las reglas? Luis, Eduardo, cuéntenme. O sea, porque me imagino que hay reglas, ¿no? Sí. Bueno, pues no son reglas que... ¿Que estén escritas? Que están impuestas o que nos impusieron, sino que son reglas que nosotros, como yo y Luis, que somos los más jóvenes, aprendimos de ellos. Aprendimos a respetar a la gente, a respetar a nuestro público, a ser disciplinados en nuestro trabajo. Si nos dice mi compadre Jorge, pues somos compadres, mi compadre Jorge Hernán y mi compadre Oscar somos compadres. A Hernán no le digo compadre porque casi somos de la misma edad. salimos tal día a tales horas, siempre estamos listos y son como una regla que nosotros mismos... Sí, ya la tienen. Sí, ya. Pero si llega alguien tarde, por ejemplo, ¿hay algún castigo entre cuates o...? No, pues no, lo dejaríamos sin nada. ¿Quién es el que llega más tarde siempre? ¿Tú, Luisito? No. Hasta que gané una. Al estudio, no, sí. No, pero espérame. Últimamente, pero el otro día... Tienen ganas de atacar. ¿Cuándo fue? Hace dos o tres días. No, el día que nos venimos de San José. El día que nos venimos de San José. Sí, ahí estaba yo. Siempre. Cuando nos venimos acá a México. Pues por lo regular, mi compadre Oscar, bueno, no por lo regular, mi compadre Oscar siempre llega primero al aeropuerto de donde salimos para salir a donde vamos a ir. Y yo llego enseguida de él como unos... que unos 10, 15 minutos. O sea, primer después. Lugar y segundo lugar, siempre sí, en puntualidad. Ajá, sí. Siempre como... que como una hora antes llega usted, ¿verdad? Sí, y yo llego como una 45, media hora.
Pero el otro día llegué y saludé a mi compadre Oscar y nos pusimos a platicar y de repente volteo. Luis estaba sentado en otra mesa. Dije, ah, canijo. Pues hijo, miré el reloj. Me... A ver qué hacen cuando no estoy. miré el reloj y dije, ah, canijo, me equivoqué yo o se equivocó él. Dije, aquí, y le dije a mi compadre Oscar, ¿a qué hora nos dijeron que estuviéramos aquí? No, está bien la hora. Sí. Y le dije, ¿qué está haciendo aquí? Llegaste, y ese día, ¿por qué te caíste de la cama? Quería ver si es cierto que llegan puntual. Porque sí, mira, porque te voy a explicar una cosa que hacen. Porque te voy a explicar una cosa que hacen. Dicen, vamos a estar 6:45 de la mañana. Están a las 6:30. ¿A qué? No sé. Yo les digo, porque puntual no es llegar antes, es llegar a la hora. A veces les digo, a ver, pero miren el reloj. Claro. Llego 5 minutos antes, ya están ahí. Cuando van para la casa, cuando no vamos para la casa, sí están. ¿Cuántos? A ver, los más... Cuando no vamos para la casa, sí está más tarde. Mira. Pero en los eventos, sí, me gana. Mira, bueno, ahí sí. Ahí los arreglos, sí, sí. Las reglas, perdón, antes eran, pues, sea como sea, ¿no? Pero ahora hay reglas, cuando volamos, hay que estar, antes era, salimos a las 2 y pues llegamos a las 2 y no, porque el avión lo tiene que, o sea, todo se tiene que arreglar antes. Y si salimos, como por ejemplo, para acá, pues hay trámites, ¿no? Claro. Entonces, pero ahora ya lo cambiaron, o sea, el hijo de Jorge que se encarga de todo eso de nosotros, ahora le ponen, si vamos a salir a las 2, es despegar a las 2, pero antes no ponían despegar a las 2, decían a las 2. Ok. Entonces, ¿Hay un avión presidencial de los Tigres, sí, del Norte? ¿Hay un, sí, Tigre móvil? Sí. Entonces, oigan, pero ¿y si es suyo el avión? Si es, bueno, chingón, así se vuelve. Bueno, no, somos los Tigres del Norte, venimos en nuestro avión. Entonces ahora le ponen, salimos a las 2, hay que estar para subir las maletas entre la 1 y la 1:30. Okay. Entonces, pues ya cambia, ¿verdad? Claro. Entonces, ya sabes que tienes que ir antes de la 1:30. Entonces, por eso es que yo llegaba muchas veces tarde antes, pero ya no llego tarde. ¿Y se pelean o no se pelean? Porque 50 años... Pues no los oyes ahorita que se están peleando. No, los veo así como muy de buena vida. Nunca ha habido equipos de... No, ¿sabes qué? Es que yo siento que Eduardo y Oscar están haciendo mucho equipo. O sea, ¿no hay así como peleas, Luisito? No, ¿para qué? Siempre ganan. Oigan, y ahora con todos los corridos tumbados, con los corridos tumbados y con todo lo nuevo, porque yo ahorita escucho todo de que, ay, ¿escuchaste tal canción? Ay, ¿escuchaste tal corrido tumbado? Hablan bien fuerte del gobierno y del narco o de tal. Yo digo, pues no, pues eso lo inventaron los Tigres del Norte. O sea, como que digo, no sé si lo habrá inventado los Tigres del Norte, porque no sé 50 años atrás que había o no había. Nacía yo, o sea, todavía no nacía yo. Yo también estaba, pues es que Luis y yo somos de la misma edad. Sí. Pero pero realmente... harían una colaboración, harían algo, por ejemplo, ahora que está tan de moda lo de Peso Pluma y tal, ¿sí lo harían, no lo harían? Es muy, muy rápido para pensar y pensar, pues quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Yo creo que habiendo temas de las temáticas que puedes tocar y que puedes con alguien que tenga los mismos ideales que nosotros tenemos y que hubiera un tema, una gente que escribiera algo interesante, podría ser, ¿no? Claro. Yo creo que nosotros siempre tratamos de lo que hagamos en grabaciones, ver primeramente los escritos y ver si nos interesa hacer el tema que tenga tipo novela, tipo película, tipo que tenga una comunicación con la comunidad. Ajá. No es grabar. Nada más grabar por grabar. Por grabar y estar porque fulanito es popular y tiene muchos likes y esas cosas. Somos un poco o somos poco o mucho orgánico. Nosotros somos más de la verdad. No nos gustan mucho las mentiras y que diga, ay, pues que el otro tuvo 100,000 y no sé. Nosotros somos más, sabemos porque hemos estado aquí en muchos años,
desde la lambada, desde todas estas cosas que han sucedido musicalmente, ¿no? Y pues todas las novedades y lo que llega, pues es parte de la música, es parte de la evolución de la música y no nos sorprende que mañana salga uno y pasado mañana sale el otro y el otro y el otro. Hemos visto en nuestra carrera, hemos visto muchos compañeros que han tenido triunfos increíbles y las estadísticas de cada artista, de cada persona, pues se van enseñando con el tiempo. Claro. Vas a ver cuánto tiempo puedes estar. Si yo sigo consistente en mis números, si yo tengo 8, 8, 8, todos los, como las calificaciones, ajá, de la escuela. Si eres buen alumno, vas a tener 9 o 10 de calificación. Si eres mal alumno, de 5 para abajo ya está reprobado, ¿no? Uh-huh. Entonces, nosotros somos de esa consistencia. Sí. Hay que ver esas consistencias de todos los que estamos en el ambiente, ¿no? Claro. Que es importante. Y a todos darles el valor que cada quien tiene y cada quien se hace popular como desea hacerlo, y si tienen éxito, pues qué bueno, porque eso ayuda también a los movimientos musicales, ¿no? Yo creo inclusive que ustedes realmente abrieron el camino pues a muchos de estos grupos y muchos solistas que ahora están haciendo todo esto, ¿no? Y yo sí, o sea, por ejemplo, no, a mí muchas cosas que me impresionan de lo que han hecho los Tigres del Norte, ¿no? O sea, los Tigres del Norte, digo, para la gente que nos está viendo, fueron el primer grupo mexicano en ganar un Grammy internacional. Ningún músico mexicano había ganado un Grammy internacional, porque hay los Grammy latinos y los Grammys internacionales. Por lo menos popularmente fueron los primeros que hicieron tan famoso un narcocorrido, ¿no? Que era fuertísimo. Entonces, yo siento que hoy todas las nuevas personas que están haciendo, ustedes les abrieron el camino y siguen ustedes aquí. Y que más bien para cualquiera de estas personas sería un honor poder grabar algo con ustedes. Ojalá que en algún momento lo podamos ver. Pero bueno, me voy a regresar a lo de los narcocorridos. ¿Le censuraban los narcocorridos al principio? ¿Era como difícil? Yo me acuerdo de Contralor y Traición, o por ejemplo, La Banda del Carro Rojo, bueno, en fin, ya sabemos todas las canciones, ¿se las censuraban de repente? Como no en el radio, no tal, ¿no les daba miedo cantarlas? De principio, cuando recién empezamos con La Camelia, era también, tal vez no a la dimensión de, por lo de las redes, tal vez no a la dimensión de como ahorita la gente te puede conocer o se puede dar cuenta, claro, de un artista como lo que estás mencionando ahorita. Pero en la época que nosotros grabamos La Camelia, pues también había ese boom de, porque nadie había grabado una canción o un corrido que dijera trae la marihuana en las llantas del carro. O sea, entonces, y ni siquiera decimos marihuana. Hierba mala. Pero la gente sabía que la hierba mala era la marihuana, ¿no? Y pues en esa época era como, wow, ¿cómo se atreven a tocar eso en el radio? Claro. ¿Cómo, verdad? Y después hicimos un corrido que se llama El Gato Félix, que no sé si algún día te enteraste, este periodista trabajaba para el Z de Tijuana, el periódico, uh-huh, y lo mataron, y nosotros hicimos un corrido, y fue el primer corrido que el censurero estaba empezando a agarrar vuelo en las radios y eso, porque en ese tiempo, cuando nosotros empezábamos y todavía después, todavía pasaron como 10 años y todavía había que ir a las radios a llevar tu disco, que te tocaran. No era como ahora que te lo dan y ya se ve en todo el mundo. Claro, sí, en un segundo, ajá. Entonces, pues ese fue el primer corrido que nos prohibieron. Y la razón que estábamos un poquito, no porque estábamos amenazados o que alguien que te hablaran y que te amenazaran, no, sino por de quién, a quien se le ha culpado hasta ahorita, nunca agarraron a nadie, y como siempre pues agarran a alguien que no tiene nada que ver, sino para que se calmen las cosas, pero nunca han agarrado al que lo hizo, al culpable, ni al que lo mandó a hacer. Entonces, pues Jorge siempre decía, bueno, pues nosotros nomás estamos cantando, ¿no? Nosotros, esa también es una peculiaridad, se podría decir, de los Tigres, que nunca hemos tenido ese problema con nadie. O sea, nunca, de todos los corridos que hemos hecho, nunca nadie, ni tampoco nunca nos,
nos invitaron o nos han invitado a que vamos a cantarle a alguien, porque nunca se ha acostumbrado que los Tigres vayamos a fiestas privadas. Ah, eso le voy a decir, porque a mí me daría como mucho miedo. Como digo, a ver, digamos que ahora somos 6 Tigres, ¿no? Yo soy el Tigre, pues el Tigre Pintito, y este, y que somos 6. Yo lo primero que diría, les diría, oigan, chicos, madre, si nos invita alguien del narco, o si un gran jefe nos llama y nos dice, oigan, que vengan a cantar los Tigres del Norte aquí, yo ya soy parte del asunto, ¿cómo lo manejamos? ¿Qué hacemos? ¿Sí me da miedo? Este, ¿nunca les pasó entonces? O sea, que, de llamar a alguien y es como, oye, dice el jefe que quiere, los quiere en su rancho. So, mira, lo que pasa es que también la historia musical y personal de los Tigres del Norte, de cada uno de nosotros, pues siempre también ha sido... fuera de todo eso, o sea, porque gracias a Dios, aparte de los corridos, pues tenemos muchas canciones que la gente ha escuchado, ¿no? La Puerta Negra, Ni Parientes Somos, muchas que no tienen golpes de corazón. Nosotros podemos, pues, decir, hacer un show sin tener que tocar corridos, como ha sucedido en Chihuahua, que es el único estado donde nos piden desde con tiempo que pues, aunque eso no va a parar nada de lo que está pasando, pero uno, como Jorge siempre dice, pues los tenemos que obedecer porque en realidad tenemos repertorio para no cantar los corridos, ¿verdad? Entonces, pero nosotros, este, como yo creo que la gente que se dedicará a eso, que tampoco no conocemos a nadie en persona, o sea, este, pues nos respetan en ese aspecto porque saben que nosotros nunca nos hemos dedicado a eso. Sí, a estar metidos en eso. De toda la vida, ¿no? De toda la vida hemos sido de los conciertos y los shows y los bailes, ¿no? Sí, lo han respetado mucho, pero nunca ha habido un fan, porque pues mucha gente somos fans de los Tigres del Norte. Estoy hablando de todo un país, bueno, de muchos países. Por supuesto que la gente, que los jefes del narco, por supuesto que son también fans de los Tigres del Norte, obviamente. Nunca les ha pasado así de que estamos en Sinaloa, en un restaurante o tal, y es como, Jorge, nada más que te quieren felicitar, y es como, este... Yo los admiro muchísimo, yo los escucho. Yo, es como, por ejemplo, la serie de Narcos o El Señor de los Cielos, que he platicado con ellos y dicen, pues sí, de repente llega a un restaurante que me dicen que el de veras les llama para decirles, oye, cabrón, me gusta mucho cómo estás haciendo mi papel o tal, tal. ¿No les ha pasado, Jorge, que de repente alguien se acerca y diga, oye, no tengo nada que ver con ustedes, pero felicidades porque soy muy su fan? No, la verdad es que nunca hemos tenido esa experiencia. Yo, en lo personal, no, ni mis hermanos, nunca hemos tenido... o un acercamiento así de esa manera. Siempre estamos como, respetamos todo, uh-huh, a todas las personas, y nuestro comportamiento es así como nos ves aquí, y cada quien hace su vida como desea hacerla, y igual nosotros, este, nos dedicamos a lo que nos dedicamos, y lo que hagan otras personas, pues claro, nosotros no queremos involucrarnos. Y hasta ahorita, afortunadamente, pues nuestra carrera sigue así, y nuestro comportamiento, afortunadamente no tenemos ningún problema con nadie, y creo que eso también nos ha favorecido, y pues hemos tenido la suerte, y yo creo que nuestro comportamiento tiene mucho que ver para que esas cosas no sucedan o claro, como pueden suceder en cualquier momento, no lo sé. Sí, perdón, fíjate, Jordi, que también creo que tiene mucho que ver que vivimos en Estados Unidos, y al vivir en Estados Unidos, pues estamos también, aunque sabemos lo que sucede en nuestro país de origen y en muchos otros lugares, estamos muy ajenos a ese tipo de cosas. Y además, pues nosotros somos intérpretes, y al cantar un corrido no quiere decir que te tienes que comportar o querer ser como el personaje. Entonces, a final de cuentas, esto que ves aquí, sí somos así, la verdad, somos muy relajientos, nos gusta mucho jugar, hacemos muchas bromas de... pero en realidad somos unas personas, te puedo decir, mis hermanos son mi escuela, son mis maestros. Si yo salgo, yo sé que tengo que tener un buen comportamiento, porque siempre hay alguien observándote, sí, que quiere acercarse, que quiere a lo mejor saludarte, que quiere... Y esas cosas son muy bonitas, esas cosas hay que valorarlas. Entonces, cuando preguntan este tipo de cosas, creo que el mismo comportamiento nuestro, si acaso a lo mejor alguien se ha acercado, yo creo que ni cuenta nos damos. Claro. Porque el trato que le damos a las personas es igual para todos. Yo opino eso. Yo que tengo la oportunidad de conocerlos desde hace, pues, ya muchos años, exactamente como son, así es como muy disciplinados, muy rectos, bueno, hasta para la tomada, para sus presentaciones, para todo. Digo, por algo llevan lo que llevan y por algo han logrado lo que han logrado. Ahora, en todas las anécdotas, en todos los viajes,
personajes. En 50 años de tanta chamba, ¿ha habido alguna vez algún momento de peligro, quizá de muerte, de un accidente, de una situación, de tantas carreteras, tantos aviones, tantas complicaciones? En el autobús, sí, en una ocasión, déjale preguntar a Willy de dónde íbamos, de dónde veníamos, porque Willy es el que maneja el autobús y anda con nosotros siempre. Pero veníamos de X lugar. Íbamos a Wichita, Kansas, ¿no? Cuando el tornado nos agarró, pues no sabíamos que empezó como a llover, empezó a hacer aire y de repente ya nos vimos que la cosita esa que hace el tornado así enfrente. No, movía el autobús para todos lados. Y ahí sí estuvo. De miedo. Sí, sin miedo. Sí, porque un tornado sí levanta un autobús. Sí. Fácil. O sea, ese momento fue... Pero creo que veníamos de Wichita. O íbamos para Wichita, Kansas, o veníamos de Wichita. Pues sí, ¿y qué hacen en un momento así de peligro? Tal, son de rezar, son de decir, oigan, chicos, todo tranquilo. Cinturones. ¿Cinturón? ¿Tú sentiste, tú ibas ahí, Luisito? Sí, claro. Pues, ¿y sentiste miedo? Pues sí, pero luego de repente como que no te das cuenta qué está pasando. Pasan las cosas hasta que Eduardo es el que se da cuenta y Oscar porque se sientan enfrente de ellos. Okay. ¿Cada quien tiene su lugar? Sí, Eduardo tiene el 1B, Oscar tiene el 1A. No sé si es cierto. Sí, pero eso es cierto, Jordi. O sea, hay un autobús de los Tigres del Norte. El Tour Bus. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene el autobús? Yo siempre siento. Yo siempre siento que los autobuses ya dicen de los Tigres del Norte. No mames. Ahorita que tiene. Tiene arañas, tiene víboras abajo. ¿No lo han usado o qué? Ahorita últimamente sí lo hemos usado. ¿Qué tiene? ¿Tienen PlayStation? ¿Tienen pantalla? Tiene todo. PlayStation. Satélite, dish, tiene... Cocina no tiene porque somos... Pero si la usamos porque no nos gusta la peste, decía mi mamá. No nos gusta que huela así, como siempre nos gusta andar bien perfumado. Ajá. Pura pan y miel nosotros. ¿Cuál es la canción? Bueno, es que son muchísimas, son casi 750 temas. ¿Cuáles son los 5 temas que la gente se vuelve loca cuando están arriba de un escenario? Que no pueden dejar de cantarse cuando están los Tigres del Norte en un escenario. Te voy a decir una que piden últimamente... Ajá. De lo más reciente. Ajá. Que es una canción que donde quiera que vamos la piden, no dejan de pedirla. Le he rogado para que la cante y no la quiere cantar. ¿Cuál? ¿Qué tal si eres tú? Ok, ¿qué tal si eres tú? ¿Qué tal? Te la recomiendo. Okay, porque esa canción es de lo nuevo, ¿qué más piden? Ok, ¿otra canción? Es que esa canción, ¿qué tal si eres tú? Fue una de las más tocadas en la radio, estuvo número uno. Y yo, una de las que tiene que estar ahí. Ni parientes somos. ¿Ni parientes somos? ¿Jorge? El jefe de jefes. Sí, el jefe de jefes. Es así como... ¡Wow! Contrabando y traición. Sí, ¿Eduardo? No, hay muchas, bueno, de las que yo veo cuando las tocamos, que la gente se emociona y la canta y grita la camelia. Sí, no. Pues es la misma que Jorge. ¿Cómo? Sí. Bueno. Pues yo dije, pues, está ahí. No, pues la puerta negra. Claro. De canciones que no deben de faltar, La Puerta Negra. Ay, me encanta la parte de sale sobrando. La Puerta Negra sale sobrando. ¡Oh, pues delicioso! Ya chillas y todo. Oscarito, ¿cuál? Claro, la Mesa del Rincón. ¿La Mesa del Rincón? Esa la cantan y la bailan y lloran y brincan y todo. Pero te tienes que dar otra vuelta. Pues. Sí, a ver, otra vuelta rápido. No. Vamos rápido. Golpes rápido, en vuelta. El corazón, golpes en el corazón. ¿Otra vuelta rápido? Y ya dije, ni perdí eso, ¿verdad? La Buena Suerte. La Buena Suerte. Y hay una canción que piden mucho, que se llama La Sangre Prisionera. ¿La Sangre Prisionera, Eduardo? Ah, fíjate que cosas raras en diferentes partes. Por ejemplo, en Estados Unidos, las canciones de que habla de migrantes. Ah, por ejemplo, Tres Veces Mojado, La Jaula de Oro. En Colombia tenemos una canción que tenemos que tocar la fuerza. La Carta. Bueno, aparte de La Carta, que es nueva, la de... Cáusame la Muerte. Esa en Colombia no... Tenemos que... ¿Sí? Okay. Esa es La Muerte Anunciada. Y La Muerte Anunciada. Y, Oscarito, tu última. La Camioneta Gris. La Camioneta Gris. ¿Nunca se les olvida una canción? Porque con tantos temas, o sea... Pocas bandas, pocos grupos tienen tantos temas que de repente digas o siempre las saben bien, hay que ensayar antes de ahí en la torre, hoy vamos a tocar una nueva, ¿cómo era? ¿Sí pasa eso o no? Pues depende
en qué estado de ánimo estés, ¿verdad? Porque cuando andas desvelado, de repente, aunque te la sepas muy bien, tu mente te manda para otro lado, ¿no? Entonces, pero sí, de repente sucede que se te va una palabra porque tu mente se distrae. Pero, sí, está en otra cosa. Pero regularmente pues son temas que las hemos cantado toda una vida. Entonces, cuando inmediatamente que agarras el instrumento, automáticamente te concentras y ahí están las canciones. Todo se concentra. Como la computadora, llega a la mente solita. Pero hay momentos en que sí, de repente se te va una palabra. ¿Todavía ensayan o no? Sí. Sí. ¿Ah, sí? O sea, como por ejemplo ahorita, bueno, por el disco nuevo estamos practicando, ya tenemos como tres secciones que ya que estudiamos martes, miércoles y jueves. Si nos vamos a venir, si vamos a ir a una parte que no, si nos queremos ir desde cuando es lejos, nos vamos desde el jueves para llegar descansados, ¿no? Para descansar bien. Y entonces practicamos martes y miércoles de seguro. Y de repente, si no tocamos el domingo, pues practicamos lunes, martes y miércoles. Ahorita que estamos estudiando para terminar el disco que encabeza esta de Pan y Miel, ahorita ya tenemos 4 canciones listas, ya vamos a hacer otro bloque de otras 3 que ya las estamos estudiando. Esta semana, antes de venirnos para acá, practicamos. Wow. Y ahí es donde Luis ha llegado como... Porque Luis se cambió, se mudó y vive lejos. Ahora vivo más. Por eso lo dejamos que llegue tarde. Claro. Y luego juega fútbol y pues peor. Llego más tarde. Juega anoche y entonces se desvela. Le damos Tengo su chance. Tengo una razón muy importante. Le damos su chance. Entonces, pero fíjense qué cosa tan más increíble, no increíble, sino más bien cosa más chingona, que un grupo de este tamaño sigue con esa disciplina, practicando, pendiente, preocupado por su nuevo performance, por su nuevo concierto, por sus nuevas cosas. Pero ahora, hay muchos momentos de alegría, de diversión, y también ha habido momentos muy difíciles en 50 años, muchos momentos complicados, por supuesto. Bueno, primeramente la muerte de su señor padre, que creo que ni siquiera pudieron regresar en el momento en que estaba pasando. ¿Qué pasó ahí, Jorge? Bueno, nosotros veníamos, pues fuimos a despedirnos prácticamente de él al hospital, ahí en San José, California, y veníamos a trabajar a San Luis Potosí. Él tenía cáncer, ¿verdad? Tenía cáncer de páncreas. Y fuimos a verlo antes de venirnos a San Luis. Y ya mi papá, pues ya notábamos que algo no estaba bien ya. Y él mismo nos dijo, yo creo que cuando ustedes regresen yo ya no voy a estar con vida. Pero... Qué fuerte escuchar una frase así de tu padre, sí, ¿no? Y y le digo yo, no, papá, sí, usted va a estar aquí, no se preocupe. Aquí lo están atendiendo y, bueno, siempre tratando de levantar el valor y todo. Y entonces nos despedimos. Nos fuimos a San Luis Potosí, llegamos ahí y ya llegamos para trabajar. Estábamos subiendo al escenario, íbamos a comenzar la canción cuando nos hablan por teléfono y terminamos el como a mitad del tema y terminamos la canción. Y ya se acerca alguien ahí y nos dice, nos acaban de hablar que falleció sus papás. Entonces, pues ya. ¿Así? ¿En medio del concierto? Ajá, en la primera canción que íbamos cantando. Y ya, y pues, pues empieza a nublar la mente y los ojos y pues ya no puedes tener esa alegría que tratas de tener, ¿verdad? Y... fue una noche muy difícil para nosotros como hijos y como... Pero lo más sorprendente es que cuando nos despedimos me dice, te encargo que te hagas cargo de mis hijos. Y dije, ay, o sea, es una palabra muy fuerte porque es un... cuando un papá te encomienda... Cuando ya se va a despedir y te dice eso, es como una gran responsabilidad, ¿no? Y eso me hizo ser como
me sentí orgulloso por lo que me dijo, pero me dio una responsabilidad que yo nunca había sentido, qué tan importante era que tu papá te diga eso. Y cada vez que nosotros nos reunimos y hay memorias como ahorita que me acabas de preguntar, pues vienen cosas en mi mente muy, muy fuertes, ¿me entiendes? Porque es una, para mí es como, me marca mi persona y mi vida, ¿no? ¿Qué te pasa por la mente cuando piensas en esto? Pues mucha responsabilidad. Y uno trata de que nada les pase a mis hermanos y a mis hermanas. Es como, tratas de proteger todo lo que puedes y que no les pase nada, que todos estén bien. Porque esas palabras son diferentes. Esas responsabilidades son, si las tomas, depende en qué momento las tomas. Y en ese momento para mí era como, me estoy despidiendo y ya no lo voy a volver a ver. Porque yo lo miraba que sí, efectivamente, yo no iba a estar cuando yo regresara o que nosotros regresáramos. Entonces, eso me dejó marcado para siempre. Entonces, pues sigo sintiendo esa responsabilidad y esa fuerza de sus palabras. Porque son los momentos en que la gente te dice, o en este caso mi padre me dice esas cosas que te llegan al alma. No es una palabra o un encargo que te lo hace cualquiera. Entonces, es una gran responsabilidad. Siempre le platicaba a mi mamá, y mamá siempre me decía, pues es que él te dejó esa responsabilidad. Pues fíjate, mi querido Jorge, que no, evidentemente jamás en la vida pensaría en decirte algo que no fuera oportuno, pero ahorita mientras hablabas, yo pensaba que tu papá, su papá, pero especialmente tu papá, te mandaba a decir felicidades, lo has hecho muy bien. Porque en realidad no hay que ver mucho más allá, ni hay que ser ningún genio para darse cuenta que lo has hecho bien y que has podido llevar a tus hermanos y que has podido llevar a este grupo, pues con lo que tienen trabajando todos los días, con un gran éxito, pero sobre todo en la vida de cada uno personal. Porque hoy estamos hablando del grupo, pero verlos plenos, verlos contentos, verlos, gracias a Dios también, inclusive sanos, pues tiene que ver mucho con los hábitos, con lo que han hecho juntos. Así es que te lo digo de corazón, no a nombre de tu papá, porque sería decir demasiado. Pero yo ahorita que te voy a hablar decía, su papá debe estar escuchando a Jorge decir, Jorge, bien, gracias, lo has hecho muy bien. Porque además me gusta cómo al final, aunque son un grupo y todos se respetan, voltean y te dicen, oye, podemos comentar esto, podemos decir algo tal, porque los has sabido llevar. Y creo que cuando un grupo tiene una cabeza que no solamente está viendo porque les vaya bien al grupo, sino por cuidarlos. Así es que te felicito porque en serio no hay que ser ningún experto para darte cuenta lo bien que has hecho. Ahora, ¿qué costo ha tenido? ¿Qué costo emocional? ¿Qué costo personal? Porque además tú también tienes tu familia nuclear, tus hijos, tú tal. Pues ha de ser difícil porque pues al final tuviste que ver por dos familias, por dos familias distintas y una más difícil que la otra porque con los medios, con tal, con tanto trabajo no es nada fácil. Así es que estoy seguro que tu padre está diciendo, felicidades, Jorge. Exactamente lo que te pedí, lo has hecho. Y bueno, en medio pasa algo que fue también muy fuerte, ¿no? Que es perder a un hermano dentro de la agrupación, tan joven, tan complicado, pero muy reciente, ahora en el pues 2022, perder a su mamá, doña Consuelo, Hernán. ¿Cómo? O sea, es como, pues siempre hay alguien que nos va guiando, ¿no? Y entonces escucho ahorita a Jorge decir, pues primero mi papá y luego mi papá, pues estaba mi mamá y mi mamá decía, vamos, pero de repente ya no estar ni el papá ni la mamá. ¿Cómo fue este momento donde pierden lamentablemente a su madre, ¿no? Bueno, perder a la mamá, yo creo que cuando perdimos a mi papá fue bastante difícil, ¿no? Nunca los olvidas, pero perder a tu mamá, es como pierdes más de la mitad de tu corazón, yo creo, ¿no? Porque en una parte que yo siento que
ser huérfano de papá y mamá es como, como no tener... Tienes tu casa, tienes tus hijos, tienes tu esposa, tienes tu familia, tienes tus hermanos, tienes tus amigos, pero siempre que quisieras dar una queja o platicarle algo a tu al ser que más confianza le puedes tener en el mundo, porque a la mamá se le tiene más confianza que al papá. Sí. Y la mamá es más más amorosa, más consentidora, más se preocupa más por los hijos. No digo que nosotros los papás no, pero la mamá es como el hogar. Si fueras tú mismo el que sí es tu casa grandota, ¿no? Es donde toda esa atmósfera. No importa dónde estés, no importa qué te pase, no importa si eres hijo malo, si eres hijo bueno, la mamá te quiere igual y la mamá te protege igual. Yo en lo personal, no digo que siempre bromeamos que Eduardo era el favorito de mi mamá, pero sabemos que él, que en su corazón todos éramos iguales. Yo me recuerdo, me regreso un poquito atrás. Cuando estaba yo chico, era como tener zapatos así, zapatos ni siquiera para los desfiles, 20 de noviembre, 6 de septiembre, ni siquiera eso podíamos tener zapatos, era con huaraches. Y a Jorge una vez le compraron tenis, porque Jorge cuando se fue a la escuela a Mocorito, pues no podía ir en huaraches, como vivíamos en el rancho. Y mi papá... En el fondo de su corazón, él sabía cómo Jorge tenía que ir a la escuela, ¿verdad? Y me recuerdo bien, era, ¿no? Tener unos tenis era como tener un carro para los pobres, pues para nosotros los que... Y para mucha gente pobre, yo creo que todavía mucha gente vive así, ¿no? Que tener unos zapatos nuevos, unos tenis nuevos, pues es como si tuvieras carro, ¿no? Entonces, me acuerdo que le compraba los tenis a Jorge, porque Jorge ya iba a la secundaria, a Mocorito. Y wow, esas son cosas que te tientan el corazón. Claro. Y cuando nosotros ya estamos acá en Estados Unidos y que pudimos darles lo que nosotros no tuvimos, pero que mi mamá siempre quiso vivir como una vida de pueblo. Nosotros queríamos que se fueran a vivir a Estados Unidos, nunca quisieron. Ellos tenían visa de hace mucho tiempo, podían haber vivido allá, pero por sus raíces. ¿Querían quedarse con sí, eso? Sí, bueno, murió mi papá, le compramos una casa a mi mamá en Estados Unidos, en la frontera con Mexicali, y la llevábamos, se quedaba un mes, se quería regresar, porque además empecía. Es que si no estoy allá, ¿quién va a limpiar la tumba de tu papá? ¿Quién le va a llevar cigarros a tu papá? Porque mi papá fumaba mucho. ¿Quién le va a llevar los cigarros a tu papá? ¿Quién le va a poner una cerveza ahí a tu papá? Y más, ella hasta decía, en el verano vas a hacer mucho calor en Mexicali, te quemas afuera. Y todas esas cositas, ¿no? Nunca quiso que le arregláramos la casa donde mi papá. La casa todavía, mi mamá falleció y todavía la casa está igual porque decía, son los recuerdos de tu padre, son los recuerdos. Entonces, pues, ahora que ella nos dejó, pues, es como a mí, y sé que mis hermanos también, pues, nos falta un pedazo de nuestro corazón. ¿Qué extrañas de tu mamá? Lo que más extraño de mi mamá es hablar con ella. Yo creo que es como no hablar con ella como en las mañanas o en la noche. Ella sabía que antes de las 11 de la noche le llamábamos, ¿sí? Y lo que más extraño es que nunca quería que la miráramos despeinada o en pijamas o así. Nunca quería. Avíseme que me van a hablar para que me peinen, para que... Bueno, cuando ella lo hacía sola, pues... No decía eso, ¿verdad? Pero últimamente siempre nos decía,
díganme qué horas me van a hablar. Dígale a Neida, mi hermana se llama Neida, con la que la cuidó desde que se enfermó hasta que falleció. Y ella siempre decía, díganle a Neida qué horas me van a llamar para alistarme, para que me maquille, para que yo esté bonita, para que no necesita ponerse bonita. Usted nació bonita, usted es bonita. Y es como lo que más extraño, ¿no? Que nunca quería estar desarreglada, decía ella, para que me vean mis hijos. Claro. Y pues yo creo que cada quien de los hijos a nuestra manera, cuando mi mamá falleció, pasó idéntico con mi papá, ¿verdad? Es como las coincidencias o Dios dispone las cosas, ¿verdad? Pasó exactamente casi igualito, como si hubiera sido esto se va a repetir, porque estábamos tocando cuando nos avisaron que mi mamá había fallecido y estábamos en Querétaro nosotros, y también estábamos tocando cuando nos avisaron. Es más, nos avisaron en los in-ears, no es posible, que mi mamá estaba muy grave en el hospital y que ya le habían desconectado y que estaban esperando pues lo peor, ¿no? Y todavía dejamos de tocar y nos bajamos, y todavía no, esto nunca lo hemos dicho en ninguna parte, ni entre nosotros mismos, porque es como todavía la alcanzamos a hablar con ella en el FaceTime todavía, y todavía nosotros, como dijo Luis hace un ratito, nosotros le hacíamos broma, le hacíamos chistes para que se reanimara, para que tuviera y nos escuchara. Y sí, todos hablamos con ella y le decíamos, en cuanto terminemos de tocar, nos vamos a ir para estar con usted, para que se mejore y que todo va a estar bien. Y pues ya nos subimos otra vez al escenario y empezamos, pues como dejamos de tocar, tuvimos que explicarle a la gente que lo que estaba pasando, por lo que nos habíamos bajado de trabajar. Y ya, pues ya. Y sí, cuando ya terminamos el show, ya nos habían dicho que había fallecido. No, miento. Cuando nos subimos, nos fuimos al hotel a agarrar las cosas y esperamos que se aclarara para poder volar de Querétaro. Y ya los pilotos ya nos estaban esperando. Y cuando estábamos arriba, una cosa muy rara, ¿verdad? Lo que Dios pone las cosas para que uno tenga como consuelos o tenga que no sea tan difícil, ¿no? La vida cuando pierdes a un ser querido. Por lo normal, cuando vas ya volando, los celulares no agarran los celulares. Y pues nosotros todavía pensamos que mi mamá, cuando antes de subirnos, mi hermana Leida nos llamó y nos dijo que mi mamá todavía estaba viva y que todavía la podíamos alcanzar viva, ¿no? Y pues cuando ya nos subimos al avión, teníamos como 10, 15 minutos, todavía ni agarraba la altitud para ya normalizarse. Y me llamó Neida a mi teléfono y ya las oímos llorar. Las oímos llorar. Dije, fue eso mi mamá. Entonces cuando, pues ya, ¿no? Ya, ir todos ahí con eso ya sabíamos que mi mamá había fallecido y llegamos a Mexicali y en el hospital, pues nos dejaron estar. No se llevaban el cuerpo de ella hasta en la tarde, nos dejaron estar ahí con ella y tampoco una cosa que nunca hemos dicho es que Jorge nunca lloró. Jorge, llegamos y ahí estuvimos en silencio al lado de ella, en la cama donde parecía que estaba dormida. Y yo pensaba, si supiera que lo estábamos viendo sin peinarse, sin maquillarse, no le hubiera gustado que la viéramos así. Y entonces Jorge nunca lloró y no creo que hasta ahorita no ha llorado, porque Jorge siempre ha sido así. Y yo pienso que ha sido así porque no quiere ver como que eso a él piensa que nos da fuerza a nosotros. No sé, nunca le he preguntado, pero
yo es lo que siento, ¿no? Que tal vez no quiere mostrar que tiene un lado débil para que nosotros seamos también fuertes, ¿no? Es como si fuéramos sus hijos. Como ¿lo sientes así? Que es un poco como tanta responsabilidad que tienes con ellos que tienes que ser muy fuerte, inclusive en el momento de perder a su madre. Verdaderamente no lo sé, porque como que me bloqueo, ¿no? Como que hay un bloque en mi cuerpo y no me permite que llore. Pero, pues, no lo sé. O sea, no hay cosa... Me puede hacer llorar una película, una escena, pero en este caso, no lo sé. La verdad es que como que mi cuerpo se bloquea y mi mente me manda a que tengo que tener esa fe dentro de mí o sí. Algo que me hace fuerte, que llega algo, siento como una electricidad en mi cuerpo que me bloquea todo, sí. ¿No? Yo creo que sí, como bien dicen, o sea, no es una casualidad que ustedes sean lo que son como hermanos, como familia y como grupo, sino que cada quien cumple un rol que se están cuidando. Sí. Gracias por la confianza, gracias por platicarlo. Sé que, bueno, perder a un padre es fuertísimo, perder a un hermano es fuertísimo, perder a la madre es fuertísimo. Y ahorita que decías que extrañabas, Luis, ¿tú qué extrañas de tu mamá? Bueno, mi mamá, lo que acabas de decir ahorita me llama la atención porque pues fuimos 11 hermanos y para 11 hijos para ella. Y cada uno creo que tenía una función para con ella. En la parte mía, como yo era el menor y viví más tiempo con... un poquito más tiempo con ella. A mí me tocaba mucho escucharla cuando los extrañaba. De hecho, a mí me daban celos. Cuando yo estaba chico, que iban ellos a la casa, yo me encerraba en el cuarto, me iba a la casa de la vecina, porque yo le decía, ahí vienen tus hijos, porque pues los quería ver, ¿va? Pero yo estaba chiquito, yo tenía, no sé, 10 años, 9 años. Pero cuando me voy a vivir a Estados Unidos, que yo viví mucho tiempo con mi hermano Hernán, y después cuando ya hago mi vida solo, que ya también soy parte de los Tigres, los últimos años, como yo le hablaba y le hacía muchas bromas, pero también me escuchaba, me tocaba escuchar, pues, todas las, digamos que las quejas de una mamá, ¿verdad? Ay, los extraño, no me hablan. Y entonces yo era el que llegó el momento en como que yo, no es que le inventaba cosas, pero que siempre la motivaba. Entonces, mi manera de motivarla era contarle chistes. Claro. Entonces, todos los días yo, cuando le hablaba, siempre le inventaba algo. Entonces, y si yo creo que de los últimos años yo fui, traté de ir y estar con ella físicamente, tuve el tiempo de hacerlo y ahora cuando ha pasado el tiempo, porque cada quien pues sana de diferente manera sus cosas, yo estoy muy tranquilo porque pude convivir y verla, inclusive ya no tan bien de salud, pero la disfruté. Muchísimo. Al máximo. ¿Y hoy qué extrañas de ella? Hoy. Extraño, a eso iba, que todos los días, Hernán dijo hace ratito que juego fútbol, todo el tiempo que yo iba a jugar fútbol, le hablaba yo antes del juego porque le encantaba el deporte. Okay. Le hablaba yo antes del juego, mamá, ya voy a jugar. ¿Y qué vas a jugar ahora? ¿Vas a ser el portero o vas a jugar para meter goles? Y me preguntaba todo, me preguntaba por Eduardo, me preguntaba por Jorge, por Oscar, por todos, por mis hijos, por mi nieto, por todos. Se acordaba de todos. Wow. Entonces yo de la casa a la cancha, yo hacía como una hora de camino. Todo el camino platicamos. Cuando salía, le volví a marcar. Wow. Para platicarle cómo nos fue. Claro. Entonces me decía, te peleaste, te pegaron, porque soy muy peleonero cuando juego y ella lo sabía. Entonces, y fue Hernán, ¿qué? Y entonces me preguntaba por todo. Entonces, esas son las cosas que más extraño cuando, ahora que voy a jugar, una hora de camino y... Sí, ¿con quién hablas? Sí. Sí, sí, sí. Y más porque era noctámbula como nosotros. Si el juego acababa a las 12, una vez a las 11 de la noche, pues le hablaba y estaba despierto. Claro. Pues ahora es... pues la distancia.
Gracias, muchas gracias por la confianza. Eduardo, ¿tú qué extrañas más de tu mamá? Ahorita, hoy. A toda ella, no aparte de que haya sido su consentido, la extraño mucho. Extraño cuando le llamaba por teléfono en videollamada, me pedía canciones, le cantaba canciones porque a ella le gustaba mucho que le cantara. Ella tenía un cantante favorito que le gustaba mucho y le gustaba que lo imitara. Entonces yo le cantaba las canciones de este personaje así jugando. Ella no tomaba, jugando, según ella abría una cerveza y le tomaba. Duraba yo hasta 3-4 canciones cantándole porque ella quería escuchar que le cantara. Pero le extraño a toda ella completa, su comida que nos hacía cuando íbamos a papitas con carne. ¿Eso era lo que? Sí, era. ¿Tú de tu tía, Oscar, qué extrañas? Bueno, yo también tengo muy recuerdo de que cuando iba a visitar a mi abuelita allá en el rancho, porque era el ranchito donde vivíamos nosotros, se llama Rosa Morada, digo, La Nanchi, y ella vivía en Rosa Morada, y ella iba casi todos los días a La Nanchi. Y yo me acuerdo que cuando ya se regresaba, que se regresaba ya en la tardecita de agua, a meterse el sol, ella se regresaba a La Morada. Yo recuerdo que yo la acompañaba todo el tiempo, la acompañaba en las tardecitas. Me acuerdo que mi compa Eduardo, ya estaba más grandito, pero Artemio estaba más chiquito. Yo me acuerdo que yo lo cargaba en los brazos, porque son caminos de terracería. Y me acuerdo, ese recuerdo muy bonito de ella. Y yo no sé por qué, desde ese tiempo yo me empezaba a arrimar yo a la familia, a ellos. Yo me venía en la tarde y me quedaba en La Morada, me venía de La Nanchi, me venía, la acompañaba y me quedaba a dormir ahí. Y de ese tiempo yo me empecé a arrimar con ellos, no sé por qué. Y de ese tiempo yo me unía a la familia de ellos, a su hermano, a mis primos. Desde ese tiempo, y me quedaba a dormir con ellos. Y me acuerdo que pues se levantaba y nos hacía comida a todos. Yo me acuerdo de eso. Y como que ya, como que yo a mí iba a unir a esa familia. Y luego después muere mi mamá. Y entonces yo también la agarré como que me protegí en ella. Y yo desde entonces estoy muy unido a la familia Hernández, que son todos mis primos. Y entonces en ese tiempo, pues como yo me quedaba ahí, y ya después, en la tarde, ya cuando empezamos a tocar, Jorge y yo, pues yo me quedaba ahí también para que salían tocadas o algo con Jorge, ya tocábamos ahí, y ya me quedaba ahí. Entonces desde ese tiempo empecé a, como que Dios me mandó a unirme con ellos. Y empezamos a tocar, y ahí, pues yo me venía en las tardes de mi rancho, que es La Nanchi, y me quedaba ahí. Desde entonces tengo la unidad con ellos, y gracias a Dios todavía me presta vida y salud para estar con la familia Hernández. Y Jorge, perdón, ¿ibas a decir? Mi compadre Oscar siempre ha sido como nuestro hermano. Mi compadre Oscar siempre, pues es parte, pues es nuestro hermano, ¿no? De que anda con nosotros desde chiquito. Pero aparte, mi compadre Oscar siempre, él mismo, sin que nosotros le hayamos sugerido algo, mi compadre Oscar, de principio, cuando Jorge decía que mandaba dinero para ya estar en Estados Unidos, mi compadre Oscar, pues ponía su parte para mandar para la casa como si fuera nosotros. O sea, tú ponías de su dinero, sí, para mandar, sí, a su casa. Sí, entonces, y así cuando algo pasa así en la familia, él se cuenta como, o sea, él pone, si vamos a hacer algo familiar, él también es como si fuéramos nosotros, y eso es como dijo ahorita, ¿no? Que se siente como hermano de nosotros. O sea, que en realidad no fueron 11 hijos, sino 12, sí. Oscar. Sí, sí. Sí. ¿Y tú qué extrañas, Jorge, para terminar? ¿Qué extrañas de tu mami? La sonrisa. Ella tenía una sonrisa muy bonita. Siempre me recibía con sonrisa. Tenía una peculiaridad de mi mamá de ánimo, de emociones, y
siempre que le hablaba, tenía, siempre me recibía con sonrisa. Nunca me acuerdo haberla visto enojada. Nunca. Y yo desde que tengo razón y que estuve con ella de pequeño, la acompañaba cuando planchaban las madrugadas. ¿Sabes? Nosotros, ya lo dijeron todos mis hermanos, somos de una familia muy pobre. Entonces, mi madre planchaba en los hornillos con la plancha y le ponía, estaba la lumbre y íbamos y traíamos leña de los cerros, de las lomas, y ella planchaba en las madrugadas. Entonces yo me quedaba con ella hasta las 4 o 5 de la mañana cuando ella planchaba. Y ella me enseñó a planchar. Y me decía, un día vas a crecer y vas a andar solo para que sepas cómo se plancha. Y me enseñó a planchar. Y con la plancha del rancho. Y y ella es como, tengo recuerdos pues extraños, así como desde que era niñito hasta que últimamente, ahora en la pandemia, que yo le hablaba todos los días. Y cuando uno hablaba, ¿por qué no me habías hablado? Si anoche me hablaste hasta las 8 y ahora quizás son las 9, ¿y por qué te habías tardado? No, mamá, es que andaba que... No. Pero no es que estás en la casa, no puedes salir. Tienes que hablarme a cierta hora. Ella jugaba conmigo, yo también con ella. Y nos divertíamos mucho con su sonrisa. Siempre me tenía una sonrisa y a mí me lloraba de emoción eso, porque es como una magia que ella tenía, ¿no? Es siempre, ella era muy, muy espontánea. Bueno, cuando te observo, cuando te haces una pregunta o estamos conversando, tú rápido contestas inmediatamente. Mi madre también tenía eso, así como decimos nosotros, muy chispa, así como tú le dices algo y te contestaba rápido, pero te lo contestaba para que te rieras, y eso a mí me llamaba mucho la atención con ella. Aprendí muchas cosas con ella y aprendí a cantar con ella. Ella me enseñó a cantar. Era la que en la madrugada se ponía a decirme canciones de que ella aprendió cuando era niña, y yo me aprendí las canciones de ella. Y yo creo que pues esa es la raíz de nuestros padres, la raíz de cómo somos. Uh-huh. Tiene mucho que ver la genética de ella. Yo creo que todos la tenemos en cierta manera, porque nos dedicamos a la música. Oscar, pues que ha sido como hermano con nosotros siempre, y ha sido compañero de muchas batallas que empezamos juntos. Tenemos anécdotas increíbles, o sea, él y yo solos, sin antes que fuéramos los Tigres del Norte. Y mi madre era yo le platicaba historias que yo vivía con Oscar en Los Mochis. Entonces pues tengo recuerdos muy, muy maravillosos. Pues yo creo que pues todo cuando no tienes al ser que amas, pues le echamos a todo, ¿no? Claro. Todo recuerdas, las sonrisas, cosas. Yo siempre recuerdo cosas bonitas de ella, de lo que ella me platicaba, de lo que aprendí de ella. Claro. Y esas raíces pues están aquí. Eso es la base de... Por eso somos los Tigres del Norte, porque tenemos la raíz de ella y de mi padre, pero ella era como la de la música. La parte musical viene de la raíz de ella, de su genética. Claro. Hay gracias a todos, y hay dos cosas que me quedan bien claras y que es bien lindo, porque llevamos 50 años de conocer a los Tigres del Norte, pero a veces no sabemos realmente de dónde viene todo esto. Y hoy me da mucho gusto en esta plática, porque puedo entender quién era el jefe de jefes y quién era la jefa de jefes. Y por qué ustedes cinco, incluyendo también a su hermano y a las personas que pasaron en la banda y que hoy no están con nosotros, por qué
son, han sido y construyeron lo que hoy tienen y que siguen trabajando todos los días. Decía yo hace rato, ustedes realmente han sido los pioneros de muchísimas cosas, de los narcocorridos, de la música, de hacer cosas nuevas, de la disciplina, de trabajar en orden, de estas uniones de dos géneros, del rock de tres géneros, de los unplugs, de un millón de cosas, de los Grammys, de las estrellas en el paseo de la fama, en Hollywood, de tantas cosas. Pero me da mucho gusto darme cuenta que don Eduardo y doña Consuelo eran los jefes de jefes de jefes y que el trabajar en el campo y el decirle a Jorge, estudia más, prepárate, encárgate, y decirle a Hernán, vamos a hacer esto, vamos a sonreír y necesito que platiques y que estés con ellos, y la sensibilidad, y que no es una casualidad que lo que hoy ustedes han hecho viene primero de sus padres y luego de su esfuerzo y de su trabajo, de la disciplina que les enseñaron, del canto, que de la música, de tal, y de esa alegría de su madre que les dejó a cada quien, de esos momentos, como dice Luis, de familia, de venir hablando por teléfono antes y después, y por lo que veo, porque estaba pendiente de cada uno, no en el momento que dice Eduardo, yo que estaba tan cerca, yo que hablaba tanto. Felicidades, felicidades por todo lo que han hecho, felicidades por una familia tan bonita, por una familia tan fuerte, porque en esta vida no necesita uno haber crecido con la mejor educación o con el mejor trabajo o en la ciudad más grande para poder llegar a ser grande. Y ustedes pues son un ejemplo de que se puede, lo que sea, sí. Y de que no depende dónde empieza la historia para saber dónde va a terminar. Y yo creo que por eso son el ejemplo de tanta gente, que nos está viendo y tanta gente que los ha seguido durante 50 años. Porque ustedes son el ejemplo de que siempre se puede hacer algo tan grande como lo que ustedes han logrado. Porque, como decía, venir de un lugar chiquito, eso no significa que el lugar sea chiquito. El lugar puede ser gigantesco si tú decides que así sea. Felicidades por todo lo que han hecho. Y yo sé que les han dado un millón de premios, un millón. De hecho, posiblemente no he entrevistado a nadie que tenga más premios que ustedes. Pero nosotros como producción y yo a título personal les quiero dar algo que creo que representa un poco lo que toda la gente que estamos aquí afuera. Les han dado premios, los Grammys, los Billboards, los tal, los MTV, lo que quieran. Pero este es un premio que yo les quiero dar a nombre de toda la gente de a pie. De todos nosotros que los vemos, es para ti, Luis, y dice, y lo mismo dicen los demás, y es gracias de parte de todos nosotros, gracias de toda la gente. No somos ninguna academia, pero somos los que los llevamos siguiendo quizá no 50 años, bueno, yo casi, pero que los seguimos. Y dice, gracias por todo lo que nos han dado. Luis Hernández, gracias por más de 50 años de trayectoria artística. Gracias por más de 80 discos grabados y por más de 10 discos en vivo. Esto es una locura de trabajo. Gracias por más de 750 canciones. Gracias, Hernán. Gracias, Jorge. Gracias por más de 30 millones de discos vendidos. Imagínense eso. Gracias por múltiples discos de oro, de platino y diamante. Gracias por juntar géneros de la música. Gracias porque fueron los primeros mexicanos en ganar un Grammy americano, en demostrarle a la gente, inclusive de Estados Unidos, que aquí en México había tanto talento. Hoy que vemos los premios Oscar y que vemos que nos sentimos muy orgullosos, ustedes fueron los primeros que le pudieron decir a alguien en la potencia mundial número uno de Estados Unidos que en México podemos hacer algo tan bien hecho que podemos ser reconocidos también. Gracias por ser los primeros, por ganar 6 premios Grammys y 12 Latin Grammys. Gracias por 4.5 billones de reproducciones en sus canales. Gracias por protagonizar más de tantas películas, de 14 películas del cine mexicano. Gracias por por ser los primeros también en demostrar que un mexicano puede tener una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Pero sobre todo, gracias por tantas canciones, por tantos recuerdos, por tantos momentos, por tantas lágrimas, por tantas alegrías que nos han dado sus canciones. Luis, muchas gracias. Eduardo, muchas gracias. Gracias, gracias. Me estoy sintiendo como el de la escuela que está entregando a toda la generación. Jorge, muchas gracias. Hernán, muchas gracias. Y por supuesto, Oscar,
Muchas gracias. Gracias a ti, gracias. Gracias, Tigres del Norte. Muchas gracias. Gracias. Por esto. Jordi, muchas gracias. No, al contrario, Jorge. Gracias a ustedes por... Te agradezco mucho. Por tanto trabajo y por tanto cariño que nos han dado a tantas personas. Gracias. Yo sé que estoy hablando ahorita por mucha gente que nos está viendo. Gracias. Muchas gracias. Gracias por todo. Gracias. Luis, muchas gracias por todo. Igualmente, gracias. Muchas gracias, mi querido Eduardo. Gracias. Muchas, muchas gracias. Y muchas gracias. El hijo, el doceavo hijo, gracias. Estamos muy orgullosos de ustedes. Sus papás están muy orgullosos de ustedes. Y México y el mundo siempre va a estar muy orgulloso de lo que los Tigres del Norte han logrado. Gracias por todo lo que nos han dado. Gracias. Muchas, muchas gracias. Y bueno, gracias a ustedes, porque sin ustedes no podrían existir estas entrevistas. Gracias a todo el equipo, gracias a la disquera, gracias Marta, gracias a todos por hacernos el favor de poder lograr este momento. Gracias por tanto tiempo, porque sé que son muy ocupados y muy queridos, y yo los quiero todavía más por tanto tiempo. Gracias, gracias, gracias. Los quiero mucho a todos, muchas gracias, y nos vemos en la siguiente entrevista. Gracias. Gracias, bye. Unefón Ilimitado presentó.